de mi jardín es tu jardín. El día de hoy vamos a estar realizando la poda a esta planta de jitomate, ya que necesitan mucha iluminación para que nuestros jitomates se desarrollen al 100%. Y miren, como ustedes pueden ver, pues en esta parte hay demasiados racimos de jitomates y están de buen tamaño gracias a que reciben buena iluminación. Pero en esta parte no hay tantos racimos y no hay jitomates grandes. Apenas se vienen desarrollando y eso es por causa de que nuestras hojas, hay mucha hoja en esta planta y ellos necesitan más iluminación solar para poder desarrollarse con grandes y sanos. Acá nuestra planta sigue igual sacando más floración para regalarnos más jitomate. Y sin en cambio, pues nosotros tenemos que ayudar realizando una poda. La poda se hace cuando nosotros vemos que nuestra planta de jitomate ya alcanza más de 70 centímetros. Ya podemos realizar la poda, ya que en la parte de abajo ya podemos alcanzar a ver jitomates que empiezan a madurar. Miren, ya hay jitomates que empiezan a madurar. Entonces este es el momento para realizar la poda, ya que todas estas hojas que están aquí, pues no dejan pasar bien la iluminación. Y recuerden que la iluminación solar es lo que hace que nuestras plantas, o que nuestros frutos, mejor dicho, se maduren. Nosotros debemos de cortar las ramas, que miren, aquí no hay floración, porque si nosotros llegamos a cortar como esta, pues aquí podemos ver que viene floración nueva. Si nosotros cortamos esta rama, pues estamos perdiendo ahí nuestros futuros jitomates. Entonces tenemos que cortar simplemente ramas sin flores. Y de verdad que aunque parezca una poda extrema, debemos de realizarle todos estos cortes de hojas, ya que esto nos va a ayudar a que nuestros jitomates salgan más grandes, a que nuestra planta concentre toda esa energía en los jitomates para que ellos se desarrollen bien. Si ustedes van a sembradíos de jitomates, les puedo asegurar que simplemente van a ver una planta con muchos jitomates y muy, muy pocas hojas. ¿Por qué? Porque ellos saben que al nosotros cortar todas estas hojas, pues la planta, toda la energía la concentra en los frutos. Y así va a hacer que nuestra planta logre jitomates más grandes y también nos dé mayor cantidad. Igual quiero mencionarles que al cortar hojas estamos previniendo las plagas en nuestra planta de jitomate. Sobre todo la mosca blanca, que es la que mayor ataca a nuestra planta, y como en otro video les mencioné, que en el huerto es donde podemos encontrar más fácilmente esta plaga de mosquilla blanca. Así que igual al quitar todas estas hojas estamos previniendo plagas en nuestra planta de jitomate. Si ustedes se preguntan qué rama es la que deben de cortar, no van a saber cuál cortar o tienen alguna duda, bueno, pues aquí está el claro ejemplo. Miren, siempre van a salir dos ramas en nuestra planta y de esta, que es la que primero crece, que es la de hojas, después sale la más pequeña, que es donde sale ya la floración. Espero que sí se alcance a ver y disculpen el ruido, ya saben que hay borregos aquí en el jardín. Disculpen el ruido. Y miren, así es en toda la planta de jitomate. Sale una rama de hojas y sale otra más pequeña donde sale la floración. Aquí igual, una de hojas y otra más pequeña donde sale la floración. Así se va toda la planta creciendo y bueno, la que van a cortar pues es la de puras hojas, como ya les dije, que es la que crece más y que es la más gruesa, de hecho es la más gruesa, pero por eso la vamos a quitar para que no quite tanta vida a nuestra planta. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestros jitomates. Miren, ya saben que la floración pues empieza de esta forma es como comienza la floración. Y poco a poco vamos viendo el crecimiento de nuestros jitomates, que inician como que a caerse la florecita, lo amarillo que vemos, y se empieza a formar nuestro jitomate. De esta forma, miren, van creciendo
Y por lo regular, pues los que salieron primero son los que crecen y se desarrollan más rápido, que son los que están en la parte de abajo, porque recuerden que nuestra planta empieza a dar los frutos abajo. Y ya cuando nuestro jitomate está de este color, pues ya los podemos quitar. Utilizamos también nuestras tijeras para cortar aquí, miren, en la base, espero que sí se logre ver. Cortamos en la base del jitomate. Y esto lo tenemos que hacer a tiempo cuando el jitomate empiece a estar así rojito. Y lo dejamos que termine de madurar, ya sea en nuestra alacena o lo enrollamos con periódico. Pero no podemos dejar que nuestra planta termine de madurar ahí el fruto hasta que el jitomate ya esté completamente rojo, rojo o bien maduro. Pues no, porque corremos el riesgo de que termine pudriéndose ahí y cause algún hongo a nuestra planta, o también corremos el riesgo de que ese jitomate termine echándose a perder y nosotros no nos demos cuenta. Así que les recomiendo irlos cortando cuando ustedes vean que ya se están poniendo rojitos. En este momento, miren, este ya inicia a ponerse rojo, pero en ese hasta este grado nos dice que el jitomate pues aún está verde y que todavía no es tiempo para cortarlo, pero cuando ya tiene este color, pues ya es el momento indicado para cortar nuestro jitomate. Y bueno, chicos, así es como quedó la planta de jitomate ya con la poda. La verdad es que sí se ve que fue algo extremo, pero déjenme decirles que era necesario para poder vigilar nuestros jitomates y para que la planta les siga dando nutrientes y energía a los jitomates, para que ellos sigan creciendo. Bueno, miren, antes de que continúe con esto, les quiero comentar que, pues, antes de hacer esta poda, yo investigué, como otras veces ya les he dicho, que hay personas que trabajan atrás de mi casa en siembra, en todo lo que se relaciona al cultivo. Y yo les pregunté qué tenía que hacer para que mi planta de jitomate pues me diera buenos frutos. Y ellos me dijeron que tenía que realizar esta poda. Así que con mucha satisfacción y con confianza les digo que ellos son expertos. Y pues obviamente, ay, ya me empezó a agarrar la lluvia. Obviamente ellos saben más que yo y por eso fue que investigué y que pregunté. Ellos me recomendaron hacer esta poda para que los jitomates sigan creciendo, se sigan desarrollando muy muy bien, así conforme van. La verdad es que van muy bien. Y también les quiero decir que de verdad es muy emocionante el ver nuestros propios frutos, el ver cómo de una planta podemos más que nada alimentarnos. Así que los quiero invitar a ustedes que también siembren su propio alimento. Recuerden que lo es más orgánico nosotros cosechar nuestros alimentos, cuidar de nuestra planta. Es muy gratificante cuidarla y que nos termine dando frutos y que de ella nos terminemos alimentando, pues es una emoción muy grande. Así que los quiero invitar a que ustedes igual realicen esto, que tengan confianza. Siempre va a haber errores, sí, pero poco a poco vamos a poder ir mejorando. Como yo les dije, en una ocasión yo ya había sembrado jitomate por semilla y no se dio, y el error fue que fue por la temporada en que yo lo sembré. Fue en estas fechas que yo sembré la semilla y pues no, en esta ocasión pues a estas fechas ya tenía yo que estar cosechando como ahorita los jitomates. Sin embargo, en esta ocasión pues ya mejoramos y ya podemos disfrutar de que ese error ya no lo cometimos, al contrario, aprendimos y ya estamos cosechando de esta planta sus bellos jitomates. Así que espero que con este video igual ustedes se motiven a sembrar sus propios alimentos. De verdad que yo estoy súper feliz de haber logrado obtener estos bellos jitomates, de poder saber que así como cuidé esta planta, me está dando resultados y estoy obteniendo este alimento de mi propio jardín, pues es algo muy bonito. Y bueno, aparte de que es muy delicioso comer de nuestro propio fruto, de lo que nosotros cuidamos, es más rico que ir al supermercado y comprarlo, pues no, ¿verdad? Nos motiva más a que salimos aquí al jardín y cortamos cosas que tenemos en el huerto, pues es muy, muy lindo. Es una sensación muy bonita.
Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y si les gustó este video, regálame un me gusta que es totalmente gratis. Y nos estaremos viendo pronto en otro nuevo video. Se me cuidan mucho. Bye.